La destinación de 11 mil millones de pesos para el proyecto de la nueva bocatoma alterna del acueducto de Villavicencio ratificó el gobierno nacional durante el taller Construyendo País que se realizó en la ciudad. Entre Findeter, la unidad de gestión del riesgo y el Ministerio de Vivienda ya tenemos 11 mil millones de pesos. Presidente, la meta son 15.800 millones, 16 mil millones de pesos. Asimismo, se confirmó que antes de finalizar el 2018, iniciarán los trabajos del proyecto de modernización de la planta de tratamiento de agua potable de La Esmeralda, que pasará de proporcionar 1.600 a 2.000 litros por segundo. La firma de acta de inicio para la primera semana de diciembre del proyecto de la PTAP La Esmeralda en Villavicencio. Quedó también la entrega del PTAP La Esmeralda para el 7 de agosto del 2020. Este último proyecto cuenta con una inversión cercana a los 50 mil millones de pesos con recursos de los gobiernos nacional y municipal.